Mire, precisamente la búsqueda por sus desaparecidos no se detiene con el paso del tiempo. La familia de Octavio todavía conserva la esperanza de volver a verlo con vida. Han pasado casi dos meses desde la última vez que vieron a José Octavio, un joven estudiante de 24 años que desapareció en la barranca de Huentitán. 55 días sin dormir, con la esperanza de encontrar a mi hijo. Ya se hizo un recorrido enorme. La barranca ya se recorrió, yo creo, al 100%. Mi hijo no está ahí. Mi hijo no lo hemos encontrado ahí todavía. Y nosotros, de hecho, hemos regresado el día de ayer a poner unas mantas, porque es el lugar donde él desapareció. Tras el recorrido de autoridades de casi el 100% de la barranca y aún sin alguna prueba positiva de la localización de José Octavio, Mayra y su familia se encuentran destrozados. Genera impotencia, genera tristeza, genera dolor. El pasado 9 de mayo fue localizada una osamenta en la barranca. Generó incertidumbre si era de José Octavio, pero la señora Mayra le confirmó a Fuerza Informativa Azteca que no era su hijo. Desde ahorita les vuelvo a informar a la comunidad jalisciense que mi hijo no es el que se ha encontrado en la barranca. La Fiscalía del Estado tiene una carpeta de investigación por la desaparición de José Octavio. Sin embargo, Mayra pide el apoyo de otras dependencias para localizar a su hijo. Nosotros seguiremos aquí. Tenemos, vuelvo a decir, 55 días aquí, instalados aquí en Guadalajara. Vamos a seguir tocando puertas, las puertas que sean necesarias para que se nos abran y veamos esa esperanza de vida, que estoy segura que mi hijo, no sé en qué lugar, pero está en una parte de aquí, debe de estar en alguna parte. La familia de José Octavio es originaria de Sinaloa y cada fin de semana vienen a apoyar en su búsqueda. Mi familia viene cada fin de semana, ellos hacen diferentes actividades, rifas, ventas de tamales o diferentes acciones donde ellos se juntan y vienen cada fin de semana a apoyarnos en esta búsqueda. Salimos a las calles, ellos también me han apoyado en mandar a hacer algunas lonas. Esta es una de las tantas lonas colocadas por la familia de José Octavio, que se encuentra justamente en la entrada a la barranca de Huentitán. La familia, a pesar de los días, no pierde la fe de volverlo a ver y exigen justicia por su localización. En la cámara, Ramón Mariscal, Fernando Roldán, Fuerza Informativa Azteca.